Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por compartir otra vez más con nosotros en nuestro tópicos de deporte adaptado. Hoy con un tema muy, muy, muy interesante, deportes en proceso paralímpico, pero lo más relevante es hablar de un deporte que tiene muchas contradicciones de la danza deportiva. Pero pues ya saben, los saluda Alejandrina Zamora, presidenta del Deporte Adaptado de esta Universidad Autónoma de México, y agradezco a todas nuestras autoridades a que sigan haciendo posible presentar cada una de las actividades deportivas que en el Deporte Adaptado existen a nivel competitivo, federativo, y en algunas ocasiones algunas alternativas más para aquellos que no les guste competir o que les gusten retos totalmente diferentes. Pero como el tiempo apremia, hoy vamos a tener pues dos invitadas de lujo, como siempre, una experta en la danza deportiva que nos va a decir por qué, a pesar del recorrido y de todos los logros que México ha tenido, por qué todavía no es un deporte paralímpico como tal, y una atleta que, alumna de esta experta, destacada, y nos van a contar un poquito de qué trata este deporte, y además un deporte tan artístico, para invitarlos a ustedes a participar. Pues para mí es un gusto presentar a una experta, y es un honor de verdad para mí, como representante de esta universidad. No podíamos pasar por alto dejar de invitar a alguien como la profesora Sonia Mendoza Bernal, quien es bailarina, coreógrafa y técnica deportiva, con más de 20 años de trayectoria en la danza y para danza deportiva. Como bailarina de danza deportiva, se coronó como campeona nacional durante 8 años consecutivos y a nivel internacional logró colocarse en los primeros lugares para México. Ha sido primer lugar en el Campeonato Mundial de Arnhem, Holanda, en 2008, al lado de su pareja de silla de ruedas. También fue la primera mexicana en participar en los World Games de Taiwán en 2013 con su pareja convencional. Y como entrenadora nacional desde el 2014, ha logrado posicionar a México con medallas de oro y plata en los campeonatos mundiales de Italia, Bélgica, Alemania, logrando que México hoy sea considerado una potencia mundial. Bienvenida, profesora, es un verdadero honor tenerlo aquí en esta plataforma de la universidad. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Gracias. Y también tenemos pues a nuestra invitada especial, que ya saben que siempre son nuestros atletas paralímpicos y nuestros deportistas con discapacidad y practicantes de cualquier actividad deportiva o competitiva. Y pues también tiene un gran currículo y es Diana Elizabeth Fuentes Mejía, quien tiene 23 años con una discapacidad motriz, vive en la Ciudad de México y es una preseleccionada nacional de Paradance Sport y ha participado a nivel nacional, distrital, estatal e internacional. Así es que, bueno, como verán, invitadas, pero de súper lujo. Inicia este deporte en 2009, contando con tan solo 12 años de edad. Es que ya es toda una veterana. Tal vez en el deporte sí, ¿verdad? Su primer competencia fue en el 2010, ganando su primer medalla de oro. De ahí partió una historia deportiva que hasta el momento le ha costado muchísimo trabajo mantener, pero con disciplina y entrenamiento ha podido lograr. En el 2016 fue ganadora del premio al mérito deportivo hidalguense. En el 2017 le dieron la medalla de nombramiento como seleccionada nacional para representar a México en el Mundial de Bélgica, el cual no pudo asistir. Ya nos contará ella. En el 2019 fue su primer internacional, el cual tuvo problemas por su clasificación, que también ustedes saben que en el deporte adaptado es todo un tema. En el 2020, por la cual problemática de la pandemia, solo ha participado en competencias virtuales internacional de Brasil, logrando quedar en singles convencional con el ritmo de tango en el tercer lugar y en la categoría, dime cómo se llama esa categoría, Fresley, ¿cómo se llama? ¿Cómo se Freestyle. llama? Bueno, qué mejor que la experta, quedando en primer lugar, logrando la calificación perfecta de 100 puntos.
Y saliendo un poco de lo deportivo, ha tenido participación en la compañía de teatro musical, Baila Cabaret desde 2014 hasta la fecha. También ha tenido participación con el grupo Play Limbo y el Tri. Actualmente desarrolla un proyecto que se llama Activa Danza, el cual su objetivo es que las personas con discapacidad descubran una oportunidad de conocer la danza. Pues bienvenida, Diana. Como verán, me puedo llevar este medio programa en esta presentación y nos quedamos cortas. Créanme que no hay palabras para externar las invitadas que tenemos tan exitosas. Y bueno, no es por cuestión de género, pero qué buenas somos las mujeres, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidas. Por favor, para no quitarles de su tiempo, bienvenida, profesora. Es un placer. Y adelante, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Alejandrina. Pues bueno, pues vamos a iniciar un poquito. Tenemos pues poco tiempo. No quisiera abarcar más del que me pueda corresponder. Vamos a hablar en términos generales, pues de lo que es este bello deporte que, como bien dices, tiene muchas trivialidades por la cuestión de qué es arte, de qué es deporte, o que a veces no lo llegan a considerar como un deporte, pero desde el hecho que estamos en el calendario de IPC, pues estamos dentro de, y que esta disciplina, pues obviamente está en ese proceso de desarrollo para poder llegar a ser un deporte oficial. Aún faltan muchas cosas, sobre todo países que se puedan integrar y sumar a esta disciplina, y eso es lo que ha detenido también como que poco a poco ese proceso. En América te puedo decir que prácticamente somos muy poquitos los países que estamos participando oficialmente en campeonatos del mundo o eventos internacionales como lo es México y es Brasil. Por ahí Estados Unidos ha hecho una que otra actuación en esos eventos internacionales, y Canadá también está en proceso, pero aún y con todo eso, pues seguimos siendo pocos los países y pocas las parejas en Latinoamérica que pues de alguna manera no se ha llevado como que todo ese desarrollo en todo este continente. Pero bueno, la gran ventaja para México o ese trabajo que se ha hecho durante muchísimos años, pues es que hoy México, a pesar de que es el único país de América que ha participado muy consecutivamente en eventos internacionales y campeonatos mundiales, pues ha logrado posicionarse como ya una potencia mundial dentro de todos los eventos más importantes. Para nosotros, el campeonato mundial es como nuestro evento paralímpico, como si fuera el de Tokio. O sea, para nosotros el campeonato mundial es como nuestra mini olimpiada, podría decirse así. Este evento es cada 2 años. Y bueno, pues muy orgullosamente, sí puedo decir que hoy México es bastante respetado en esta disciplina. Tenemos bailarines impresionantes, bailarines muy entregados, muy disciplinados, que han sabido llevar y portar la bandera de México en todos estos eventos. Y bueno, eso es lo que ha como que ido deteniendo poco a poco. El hecho de que falten más países que se integren, estamos ¿Tienes como en idea de una. cuántos países hay a nivel mundial? Pues aproximadamente participan más de 32 países, de los cuales la gran mayoría son europeos, asiáticos, uno que otro de África, pero de México, de América Bien. Latina solamente estamos México y Brasil, que somos los dos países que tenemos como un poco de más parejas. Y bueno, la buena noticia es que hoy estamos trabajando muy de la mano con Brasil para seguir impulsando este deporte en América, y como de la mano y compartiendo eventos deportivos. Se realizó apenas en octubre pasado el primer campeonato online México-Brasil,
Y bueno, sumamos esfuerzos y lo hicimos de manera virtual, pero el compromiso es empezarlo a hacer de manera presencial, obviamente cuando ya las condiciones se den, pues para ir empujando, ir invitando a más países de América y que seamos los que tenemos más experiencias, los que estemos jalando a otros países. Eso es una maravilla. No es un tema fácil porque además, en vez de ser campeones en América, que pareciera, digo, tampoco es menos fácil, pues nos estamos fogueando con Europa, que siempre nos llevan una gran ventaja en el Sí, sentido claro. de posibilidades y recursos, ¿no? Entonces, Sí, no, es claro. un tema fácil poder desarrollarnos. Y qué raro que América no haya más países. Digo, ya el ritmo lo traemos integrado, entre otras cosas. Claro. Claro. Pues, de hecho, sí hay muchos países de América y Centroamérica que tienen muchísimos grupos de danza, como Colombia, como Costa Rica, como Ecuador, y que de hecho he tenido como algún acercamiento con ellos, pero solamente se quedan en grupos de baile, en grupos de personas que practican el arte, pero no están dentro del deporte federado. Esa es una gran desventaja porque les cuesta un poquito de trabajo integrarse a las cuestiones deportivas. No, les falta mucha información sobre reglamentos, estatutos y demás. Entonces es por eso que solamente se quedan como un grupo de danza, como un grupo de baile, y es por eso también que no han podido pues empezar a desarrollarse como en el arte deporte y sumarse a sus federaciones A todos estos que nacionales. creen que la danza no es un deporte, por favor, dinos por qué sí es un deporte, este esfuerzo que requiere para volverlo, pues, un deporte. Se nos pasmó la profesora, o la dejé impactada con la pregunta, ¿qué habrá sido? Yo creo que fue el impacto de la pregunta, ¿no? ¿Verdad? De convertirla, ya, Creo que ya se regresó. congeló un poco la imagen. Sí, un poquito, sí, no sé si me escuchaste. Te decía, ¿por qué no nos platicas un poco qué lo hace un deporte? Para esta gente que a veces cree que la danza deportiva no es un deporte, tiene todos los elementos para que lo sea, y quién mejor que la experta que nos platique. Pues sí, definitivamente pienso que la danza, bueno, como tal, pues es un arte. Es el arte de poder expresar todas nuestras emociones a través de nuestro cuerpo. Pero ¿qué lo hace deportivo? Pues que tenemos que tener una preparación tal cual como cualquier otro deportista. Tenemos un equipo multidisciplinario, el cual arropa también a la selección. Fisiatras, médicos, nutriólogos, preparadores físicos. También tiene que haber un trabajo físico para que el deportista pueda tener ese rendimiento en la pista, no solamente sonreír o mover el cuerpo, también hay que tener una condición física, también hay que tener una preparación de alimentación, también hay que ser revisado por un médico, o sea, tiene toda esa parte de multidisciplinaria que también nos hace que sea ese deporte, como todo, los elementos y el desarrollo de esta, para ser un bailarín competidor de silla de ruedas prácticamente es el mismo con otros elementos, mientras un lanzador de atletismo tiene que su trabajo específico es en hacer muchas repeticiones y también lleva un cierto trabajo pues físico de gimnasio. Un bailarín también tiene que hacer ese esfuerzo, obviamente con esa gran diferencia que un bailarín no se determina por la fuerza o por la resistencia, se determina por la actuación, por los movimientos de calidad que haga en la pista y bueno, se trabaja desde otra forma y por eso yo, y bueno, y es un deporte desde que está considerado en los calendarios de IPC dentro de las competencias, pero la preparación es exactamente la misma, contamos con un equipo multidisciplinario, se hace una preparación física, se lleva un programa de entrenamiento durante todo un proceso previo a las competencias y bueno, no, eso no nos quita dentro de que
tiene que ser un deporte. Que la gente lo vea de diferente forma, piensan que es muy fácil mover unos brazos, hacer un giro, y que aparte hay que proyectar y hay que expresar las emociones por medio de todos esos movimientos, y solamente lo vea desde ese punto como de que ay, solamente se mueve y sonríe, pues bueno, ya desde ahí, porque hasta eso tiene un proceso y tiene un trabajo. Me imagino, o sea, no es fácil arrancarle una sonrisa a cualquier atleta bajo una presión de técnica, supongo, también táctica, de resistencia, y además también vive en un proceso de doping, ¿no? Que es un requisito para que sea sí, un deporte. Sí, claro, o sea, cada que vamos a salir a un evento, bueno, pues se les dan muchas especificaciones a los muchachos, pues bueno, como tú sabes, tienen que estar siempre tratando de cuidar, pues, sus alimentos, todo lo que ellos ingieren, porque, pues bueno, muchos de ellos también llevan medicación, y cada que vamos a salir a un campeonato del mundo, pues se tienen que hacer estos procesos de antidopaje, porque bueno, aunque siempre es por sorteo en los campeonatos mundiales, pero bueno, se tiene que mandar todo este formato donde ellos tienen que, pues, declarar todas las sustancias que consumen en cuanto a medicación, porque muchos, si tú lo sabes, muchos de los, nuestros atletas paralímpicos, pues bueno, sufren o les aquejan otro tipo de situaciones en su cuerpo que, bueno, que tienen que recurrir a esta medicación. Y bueno, el antidopaje, pues, tiene que estar súper controlado con cada uno de los atletas para que no nos llegue a perjudicar en un evento internacional. Claro, la verdad es que sí, como trabajo detrás de lo bonito que se puede ver y lucir una danza, hay mucho, como tú lo dices, desde el trabajo físico, desde este trabajo de cuidados como cualquier otro deporte, en estos protocolos alimentarios de disciplina, de una técnica especializada, no cualquiera puede danzar porque hay muchas mediciones, hay jueces, supongo que hay mucha gente. Y que poco a poco se ha ido profesionalizando, porque, pues bueno, yo recuerdo hace muchísimos años, desde que yo inicié, pues como empezó de otra forma, solamente haciendo ensayos, nos costaba muchísimo trabajo que, pues, este deporte también fuera como tan tomado en cuenta. Casi fue a partir de un poco antes del campeonato de Bélgica que, pues, nos otorgaron un equipo multidisciplinario, porque no lo teníamos. O sea, solamente era como ir a entrenar. No teníamos, por ejemplo, servicios de nutriólogos, no teníamos servicios de alimentos, o sea, los alimentos que nos proporciona nuestra federación, pues, para poder llevar una dieta adecuada. No lo teníamos. Entonces, la verdad es que hoy por hoy los deportistas o los atletas que llegan a la preselección, aunque todavía faltan muchísimas cosas, pero sí hemos logrado avanzar en que esta disciplina sea poco a poco tomado en cuenta. Pero pues yo siempre les he comentado a los muchachos, para poder también de alguna forma ser respetados de esta manera, pues tenemos que comportarnos como tal, como verdaderos atletas, bailarines, de alto pues predicando rendimiento. con el ejemplo, ¿verdad? Claro, porque son alto rendimiento, definitivamente. Exactamente. Si no nos creemos alto rendimiento, si no nos creemos deportistas, pues nadie nos va a tomar así, de esa forma. En serio, ¿verdad? Pues vamos a pasar a nuestros comentarios. Supongo que ya hay, ¿verdad, Angélica? Comentarios, preguntas, no sé. Sí, claro que los hay, pero antes de pasar a los comentarios, me gustaría hacerle una pregunta, Sonia. Sí. Dentro de todo lo que acaba de decir, ¿qué considera que, cuáles son los retos que existen todavía para la danza deportiva? Los retos, bueno, pues los retos que existen todavía, pues, son muchísimos. Entre ellos, pues, es seguir trabajando, pues, en este deporte para que pueda llegar a ser oficial. Yo creo que uno de los retos más importantes es ese, y es, yo creo que, el principal. Mientras este deporte no llegue a ser oficial a nivel mundial, porque no solo México
tenemos como esa parte de problemática, que por el hecho de no ser un deporte oficial, de pronto no estamos considerados dentro de muchas, de muchas cosas, de muchos apoyos o de tener más eventos, pues el día que este deporte llegue a ser oficial, ese es el gran reto y eso es algo que pues ya tengo yo en la cabeza, ya lo hablé con la Confederación de Brasil, nos vamos a unir para empezar a empujar este deporte en Latinoamérica y entre más países se sumen de América, y bueno, pues también no somos nosotros los que lo vamos a hacer, está la instancia del IPC, que bueno, pues es como su trabajo principal. Y como gran reto, pues principal es, el mi objetivo personal, pues es empujar en América, empujar en nuestro propio país a seguir desarrollando la paradanza en todos los estados de la República, no quedarnos como en esa parte de, bueno, ya solamente aquí en el área metropolitana hay equipos. Parte de mi labor, de mi trabajo como entrenadora nacional, aunque solamente tengo que trabajar con la selección nacional, pues parte de mis grandes objetivos es seguir difundiendo y desarrollando la paradanza hasta que llegue a los rincones más ocultos de México, que toda la gente, de hecho por ahí traigo un proyecto de para grupos indígenas y demás, bueno, es algo que estoy con unas fundaciones, pero bueno, eso ya, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hasta la gente que menos nos imaginemos pueda bailar? Es un gusto saber todo lo que tiene por delante la danza y el empeño que le están poniendo cada uno de ustedes. Gracias por compartirnos un poquito de lo que es la danza deportiva. No se vayan porque todavía tenemos que cerrar este programa. Gracias, Sonia. Y bien, sí. Ahora sí daremos paso a los comentarios que nos están dejando, que nos están escuchando. Saludos a todos de Diego Jiménez. Gracias, Diego. Felicidades por el programa. Un saludo muy especial para la licenciada Angélica. Abrazo grande. Gracias, Emanuel Galguiño. Luis Soto, buenos días, entrenadora Alejandrina. Saludos del Club Color Esperanza, seguidores de su espacio. Tópicos del deporte adaptado. El saludo va de vuelta. Gracias, Luis. Antonio Vargas, es una pregunta. ¿Habrá alguna razón de peso para que haya pocos atletas y de pocos países de América, si en América Latina la música la traemos adentro? Quisiera responder esta pregunta, profesora. Sí, pues miren, como lo comentaba anteriormente, hay muchísimos grupos en toda América Latina. Bueno, somos súper distinguidos en todos los eventos internacionales como buenos latinos, que llevamos la sangre latina, que llevamos la música por dentro, que ya somos por naturaleza, nos han dicho algunos europeos, pues ya como jacarandosos, ¿no? Ya hay música, y lo que yo te explicaba ayer, hay música y nuestro cuerpo brilla, se mueve, y expresamos, sonreímos, nos movemos, bailamos, cantamos. Eso es algo, es una peculiaridad de todos los latinos. Aquí la cuestión de por qué no hay más países, bueno, pues quisiera tener como todas las respuestas, correctas, pero por lo poco que yo he platicado con esos grupos de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, pues también de pronto no saben cómo llegar a las federaciones, a los NPCs, que son los Comités Paralímpicos Nacionales de cada país. A veces no saben cómo acercarse, cómo incluirse dentro de los deportes paralímpicos de su país, o de pronto también pasa lo que a veces pasa aquí en México, que pues no lo consideran, así que les dicen, bueno, es que tú bailas, sí, qué bonito, es arte, pero ya, o sea, no los consideran como si fuera un deporte. Ahí es como de cada persona que dirija esos grupos, pues ponerse a investigar un poco más, y poderse acercar a las directrices pertinentes y tratar de sustentar que, pues, bueno, es un deporte, informarse por medio de las páginas de IPC, donde están todos los reglamentos, y que todas esas personas que bailan, que tienen una discapacidad, pues sí pueden integrarse al deporte. Yo quisiera tener más respuestas concretas, pero hasta hoy es como lo que está, lo que hay. ¿Por qué no se pueden integrar estos grupos? Yo creo que es como también falta de información. Precisamente es este espacio, ¿no? Brindarles un poco de información
para que tengan esa apertura y puedan acercarse. Así es. Gracias. Seguimos. Jorge Cruz, muy buen programa. Saludos. Eva Figueroa, buenos días a todos. Gracias por continuar con estos temas. Soco Vega, felicidades por tener este hermoso panel. Saludos a todos de la familia Alamán Vega. Gracias, sigan enviando sus comentarios. Gracias. Sigan escribiéndonos y lo seguimos leyendo. Bien, ahora vamos a darle paso a un gran atleta, a una persona que se ha empeñado mucho por crecer personalmente y profesionalmente en esta disciplina que es la danza deportiva. Hemos visto que tiene un gran currículo y qué mejor que de su propia voz nos exprese lo que significa para ella estar en danza deportiva. Bienvenida, Diana. Hola, muchísimas gracias pues por la invitación y pues bueno, voy a contar un poquito de mí para que pues conozcan no solamente al atleta, sino también a la persona, ¿verdad? Pues mi nombre es Diana Elizabeth Fuentes Mejía, yo tengo 23 años, soy de la Ciudad de México y pues yo nací con esta discapacidad, es una enfermedad, se llama acidosis fosfatémico y desarrolla a través pues de esta enfermedad el raquitismo, que viene siendo mi discapacidad. Pues desde muy chiquita me la detectaron, desafortunadamente, pues ya he vivido como ese proceso de que se me deformaran las piernas, de que pues pasa eso, ¿no? Entonces, pues pasé por varias operaciones y pues cada vez mis huesos no agarran la forma normal, que es pues derechos, están curvos. Y pues así fue que empecé pues con rehabilitación. Entré en natación. Yo entré a natación a rehabilitarme. Y pues realmente después de eso pues me canalizaron como para que lo hiciera deportivamente y todo eso. Pero pues realmente la natación no fue algo que me llenó. Admiro y respeto muchísimo esa disciplina porque es muy completa. Pero realmente era como así decirlo, ¿no? Después probé básquetbol y me encantó. O sea, el básquetbol es también una buena disciplina. Me encantó, pero pues por mi discapacidad pues era peligroso. Una disciplina de contacto con él sería pues, muy crucial. Después de eso, me invitan a probar atletismo y realmente pues no di una, no muy buena lanzadora, y ya de ahí pues una danza, ¿no? Y yo pues la verdad quería entrar a danza, me gusta la pena, ¿no? Aparte de la pena, ya como en confianza, yo decía es que ya se maquillan y ellas se arreglan y pues ya a mí no me gusta hacerlo, ¿no? Más bien no sabía hacerlo, no sabía maquillarme ni arreglarme y tampoco pues ellas ya se veían como estilizadas, se veía otro contexto diferente como a un baile normal, ¿no? Me va a dar mucho trabajo entrar a este cuando entré a danza sí se me dificultó un poquito porque realmente los ritmos que ves no son nada que ver con los que ya conocemos, ritmos mozales, cumbia, merengue, los que se bailan normalmente en la fiesta. Entra y es otro contexto bien diferente, ¿no? Empezar pues desde ritmos que nos ritmos que todo significa que tienes que estar bajando pues en ambas y sobre todo pues en la silla, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la silla es un conjunto que es pues nosotros somos tenemos que aprender, ¿no? En este caso me costó de trabajo a la silla porque pues no como persona pues cuesta mucho trabajo hacerlo en mecánico. Se está trabando un poquito tu internet. ¿Te escuchamos? ¿Sí? Cortado, sí. Ah, ok. ¿En qué parte se quedó? Creo que todo. Estabas empezando a explicar cómo
cómo estabas empezando a entrenar, lo que estabas viendo. Ah, ok. Pues bueno, pues ya empiezo a entrenar y a darme cuenta, pues, de que la danza es totalmente distinta a las fiestas, ¿no? Al baile de las fiestas. Entonces, pues utilizar la silla de ruedas es un complemento que, pues, es parte de mí, de mi discapacidad, porque, pues, yo puedo caminar, pero, pues, tengo problemas para hacerlo porque me canso mucho, no puedo caminar así como, pues, normal, como todos que caminan así derechito. Entonces, pues, eso va creando a lo largo un desgaste, pues, en la cadera, que puede llegar a ser doloroso, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo con una silla de ruedas a utilizarla para hacer algún deporte, me enfrento como con el miedo a utilizar una silla de ruedas, porque, pues, tú como persona con discapacidad, cuando estás en una silla de ruedas, hay personas que lo ven como un limitante. Como es que esto me está limitando, es que pues esto, empiezan a tener como cierto rechazo a la silla de ruedas, ¿no? Entonces, cuando yo me siento por primera vez en una silla de ruedas para practicar básquetbol, pues fue lo primero que, con lo que hice, bueno, con lo que usé la silla, fue un miedo horrible, ¿no? Porque una, no sabía utilizarla. Otra, la quinta llantita que tiene, porque, bueno, la silla que ocupo, tiene una quinta rueda, está atrás, que es precisamente para que cuando bailes o cuando realices algún deporte, no te vayas para atrás y te lastimes. Entonces, pues, tenía un tantito así de separado del piso y se columpiaba, y eso me daba mucho miedo, ¿no? Entonces, ya había sufrido algunas caídas y pues se quedaba como más el miedo en mi cabeza y en todo, ¿no? Era algo realmente frustrante, pero con el paso del tiempo fui aprendiendo a utilizarla y más a quererla, porque es una parte fundamental para mí, porque son mis pies. Entonces, si yo no puedo bailar así como tal parada, o sea, convencional, pues aprender a utilizar la silla para, pues, aprender a moverte, porque es muy importante. Tienes que estar conectada a tu cuerpo con la silla, porque si no se ve como, pues, se ve bien arriba, ¿no? Pero aquí abajo, pues, nada. Entonces, yo creo que, bueno, es un consejo que yo les doy a las personas que nos están viendo con o sin discapacidad, pues que se atrevan como a conocer esta parte de su silla de ruedas, ¿no? Apreciarla, a quererla, a que no les dé miedo, pierdan el miedo, la silla de ruedas nunca te va a hacer daño, la silla de ruedas nunca te va a atacar, es solamente pues un instrumento que pues tienes que aprender a querer y a conocer sobre todo, porque pues ella es con la que te vas a mover siempre, ¿no? Y pues, empezando al tema de la danza, a mí me encanta la danza en parte, porque cuando nos terminamos de todo nuestro proceso de entrenamiento y pues llevamos pues ya tiempo practicando, entrenando y con repeticiones y con técnica y todo eso, y sobre todo de una buena entrenadora, ¿no? Aquí en este caso Sony, creo que siempre nos ha estado ahí de la mano impulsando, nunca nos ha cortado nuestro sueño, siempre ha de ser, okay, ¿quieres hacerlo? Pues vamos a ver cómo se hace y todo eso. Yo creo que es muy importante el apoyo de quien está detrás de todo este deportista, ¿no? De todo el deporte. Es un buen entrenador que siempre está ahí al pendiente de ti, que está constantemente pues explicándote cómo se hace. Hasta incluso hay momentos en los que tú no estás bien y te dice, a ver, vamos, platícame y ya vamos a entrenarlo ahora sí bien, ¿no? Entonces, es algo muy bonito. Yo cuando era niña, pues, no sabía maquillarme, no me gustaba como ser muy femenina, ¿sí? Porque, pues, literal, cuando estás en ese momento de competencia, pues, tienes que arreglarte, ¿no? Tienes que utilizar lo mejor posible, destacar así, súper guau, que es un plus perfecto, y también que a veces, pues, sí, evaluado, ¿no? De que, pues, tienes un reglamento de vestuario, entonces pues tienes que verte lo mejor posible, y aparte porque te sientes mejor, ¿no? Te sientes más segura, más preparada, como ahora sí vengo con todo, ¿no? Ya todo está completo. Entonces, pues sí, cuando me aprendí a maquillar y todo eso, yo decía, es que tanta, ¿no? Si no me gusta maquillarme, no podría bailar sin maquillarme.
Pero no, ya después descubrí que pues es parte también de la confianza de la persona, ¿no? El ser bailarina, bueno, deportista, te hace cambiar mucho la mentalidad, porque de la persona tímida que llegué a danza, de que me daba pena, también me daba miedo, y en parte pues era una persona que pues no era así como muy, muy expresiva, ¿no? Cuando entro a danza, cambia todo ese panorama completo porque pues empecé como a tener más, ¿no? Y pues a perder la pena. Y ya sé que ahora si quiero hacer algo, pues lo hago. Y si a la gente no le parece, pues ni modo, ya es algo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, pues también lidiar con la pena y con los nervios, porque los nervios es algo que con lo que vas a vivir siempre, ¿no? Cada que vas a una participación, a una competencia, sobre todo, traes nervios y traes la emoción y traes todo junto. Pues tenemos que aprender a saber canalizarlo, porque pues también no es nada fácil. Hemos tenido terapias psicológicas antes de eventos, por ejemplo, en Taipei tuvimos una terapia psicológica. Y fue muy padre, ¿no? Porque una te ayuda como a estar unidos en equipo y de que van con todos. La verdad, sí pasamos situaciones muy difíciles, demasiado difíciles, y la profesora, ahorita que está escuchándolo, no va a dejar mentir, que sí fue un momento realmente como traumático, se podría decir, en algunos aspectos. Pero gracias, creo que a esa unión que tenemos como deportistas, como el equipo de danza, nos hizo fuertes y nos hizo salir adelante a pesar de todas esas como piedritas en el camino, ¿no? Eso también pues es en la vida normal. Vas aprendiendo a saltar pues cada problema que tengas, vas aprendiendo a mejorar pues todo lo que se te ponga, ¿no? Yo creo que todo problema tiene solución, solo pues hay que saber cómo enfrentarlo y sobre todo no perdiendo la calma, que eso es también pues parte de la edad. Si tu mente está viajando en otros lugares, no te vas a concentrar 100% en tu deporte. Y eso es lo que a veces, que luego podemos llegar a tener problemas personales y lo mezclamos con la danza, ¿no? Ese es un gran error que a veces cometemos nosotros, en mezclar una cosa con otra. Porque no rendimos en nuestro deporte. Y nos pasa a afectar muchísimo. Tenemos que tener mucha concentración. Y eso vamos aprendiendo pues con el equipo multidisciplinario que pues tenemos ahorita. Yo creo que pues antes los deportistas de danza no tenían pues este equipo multidisciplinario como escucho ahorita, que hasta en Bélgica fue cuando empezaron como a meterles esto, bueno, estos apoyos, porque realmente pues, sí es algo muy importante. Y pues bueno, yo creo que hablando yo en general, mi experiencia como bailarina y como deportista, yo creo que para mí el bailar me hace sentir como pez en el agua. Es algo que siento que con lo que yo nací, cada que escucho yo la música es como sentir mi cuerpo que está vibrando, o sea, que está al 100% bombeando mi corazón, y eso es algo que me hace sentir completamente libre. Algo que me encanta muchísimo es la conexión que yo tengo con mi pareja de pie. No lo había mencionado. Yo tengo una pareja de pie que es donde pues entran estas personas convencionales a apoyarnos a nosotros en silla, bailando, ¿no? Hacemos una bonita pareja. Y es muy padre, ¿saben? Que las personas convencionales entren a este deporte. Porque pues sí, sí es algo diferente, ¿no? Bailar silla con silla, pues está muy padre y es una vibra muy buena, pero también cuando bailas con una persona convencional, también es algo muy, muy padre, ¿no? Mi pareja siempre es una de las personas que me cuida muchísimo, que me hace lucir, que estamos conectados, tenemos una conexión que realmente no lo he tenido con ninguna otra pareja de baile, y ese es un plus también, un plus de pues ok, tienes que aprenderte la coreografía, pero cuando estás conectada con alguien realmente, si te equivocas, no pasa nada, esa persona con esa conexión que tienes ya sabe cómo interactuar contigo, ya sabe cómo manejarlo y no pasa nada, nos divertimos muchísimo y eso pues también
me encanta darle pues esta parte de a Mario, que es mi pareja de pie, porque pues sí es una parte de súper que me complementa, ¿no? También nuestro equipo de la preselección nacional, ese equipo que está siempre ahí, que nos apoya muchísimo, que en cualquier cosa vamos juntos, vamos siempre animándonos y todo eso. Yo creo que es muy importante el apoyo del equipo, el apoyo del profesor, el apoyo de tu pareja de baile y sobre todo, pues, tu mismo apoyo a ti mismo, ¿no? Qué bueno que comentas esta parte de lo que significa para ti bailar, ¿no? Practicar este deporte, sobre todo que es un deporte. Y una de las preguntas que quiero hacerte, Diana, es ¿qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado en este deporte? Digo, porque en este video apreciamos cómo te mueves libremente, cómo disfrutas la música, lo que vienes comentando, ¿no? Pero ahora coméntanos un poquito, ¿qué es lo más difícil de esta disciplina para ti? ¿Qué es lo más difícil de esta disciplina? Pues yo creo que no las tomen en cuenta las demás personas, ¿no? A veces ha habido comentarios durante cuando yo estoy haciendo como algún entrenamiento o algo así, físico y así, de otros compañeros que dicen, ay, vete a danza si no puedes hacer un deporte, ¿no? Ya vete a danza. El que no valoren la danza, o sea, creo que es algo bien difícil porque demeritan tu esfuerzo, ¿sabes? Demeritan el esfuerzo, demeritan el deporte y sobre todo, pues, demeritan a las personas, ¿no? Así, es que porque eres de danza ya eres tal, ¿no? Si eres hombre, pues ya te tacharon de todo, ¿no? Entonces, sí existe una discriminación hacia la danza, a veces con los mismos compañeros de otras disciplinas. Y creo que es una de las partes más difíciles, ¿no? Otra es que a veces, pues, no existe como el apoyo suficiente porque, pues, dan prioridades, pues, a los deportes, pues, que sí son oficiales, ¿no? Entonces, nosotros, pues, a veces nos tenemos que estar, pues, moviendo y es difícil tener que enfocarte en entrenar y tener que enfocarte en moverte para que pues pueda salir un recurso o porque para que puedas ir a ese viaje, ¿no? Esa también es una de las dificultades que tenemos porque pues hay veces que quieres estar 100% en tu entrenamiento y no preocuparte que todo esté solucionado, pero pues no existe esa parte hasta ahorita que yo la he vivido. He tenido que buscar pues mis apoyos y pues estás o todo el día buscando tu apoyo o todo el día entrenando. Entonces eso sí llega a afectar en parte en el entrenamiento. Porque estás concentrada como en lograr el objetivo, que eso sí te, ¿cómo se llama? Te distancia un poquito. También otra cosa difícil que me ha pasado en la danza, creo que ha sido lo de mi clasificación hasta el momento, de ir a un lugar tan lejos y que te digan, ¿sabes qué? Pues necesitas más información de tu discapacidad y todo eso, y pues que no te dejaran competir en la prueba que ibas, ¿no? Pasamos de problemas como no tienen una idea en ese viaje, ¿no? Muchísimos, fueron bien complicados. Me imagino. En ese momento yo tuve muy fuerte la profesora porque a pesar de todo estuvo ahí, ¿no? Yo salí muy mal bueno, en esa ocasión salí muy mal de ahí, de donde me estaban clasificando y la profesora me dijo algo muy padre y creo que yo siempre le voy a reconocer y agradecer muchísimo que pues no me haya dejado así. De que me dice, si tú vas a luchar, yo lucho contigo. Pero si tú no luchas, ¿yo qué puedo hacer, no? Entonces dije, okay, tiene razón. Creo que tantos años que llevo en esto para rendirme así solamente porque sí, porque alguien en ese momento me dijo, sabes que pues no te puedo clasificar porque te falta información. Entonces, pues sí, fue así de, okay, pues vamos a echarle ganas. A veces las circunstancias en las que nos encontramos por no ser un deporte pues reconocido sí nos bajonean muchísimo. Es parte fundamental de un gran problema. Pero creo que las ganas y el ánimo son lo que cambian ese panorama, ¿no? El tener esa fuerza de voluntad de querer hacer las cosas, sobre todo la pasión del deporte, porque yo soy una apasionada 1000% de la danza. Y eso me ha hecho ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Cualquier adversidad, cuando tú quieres realmente hacer algo, cuando te apasiona algo y cuando amas algo realmente de corazón,
pues buscas esto, ¿no? Que a pesar de todos los problemas que haya o todas las complicaciones que existan en el deporte, puedas salir adelante con o sin problemas. Y justamente esta parte es importante, ¿no? Saber qué es lo que te ha brindado el deporte a crecer tanto personalmente como profesionalmente. Y es algo que hemos venido comentando en este espacio, ¿no? Que estos atletas, en este caso tú, Diana, que nos expreses cómo ha sido este cambio para ti cuando te iniciaste en el deporte, qué beneficios te ha traído, ¿no? Y es una de las preguntas que también nos hacían llegar, ¿no? Que aparte de mejorar tu autoestima, qué beneficios físicos, ya nos los has comentado, ¿no? Esa fortaleza de poder hacer los ejercicios y esta mejoría en tu persona. Me gustaría hacer una pregunta que llegó de los comentarios, ¿no? A ver quién le gusta responder. Carla Lozada, ¿cómo ha sido el vivir este proceso en donde la danza deportiva se está haciendo notar más como un deporte que como un acto bonito de apertura y cierre? Si lo pudiera contestar, Sonia. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cómo ha sido el vivir este proceso en donde la danza deportiva se está haciendo notar más como un deporte que como un acto bonito de apertura y cierre? ¿Cómo se ha hecho notar más como deporte que como un acto bonito de expresarse? ¿Así fue? ¿Cómo ustedes han vivido este proceso en la lucha de decir que es un deporte contra aquello que dicen que es un evento de apertura? ¿Evento de apertura? Así es la pregunta. Bueno, está un poco confusa, pero bueno, pues así como pues, bueno, lo hemos venido platicando durante todo este tiempo, pues sí, es que, bueno, como tal la respuesta a esa pregunta, que se luche porque sea un deporte, bueno, ya hablamos como toda esta parte de por qué se considera un deporte, porque estamos dentro de un calendario internacional del IPC, se considera un deporte porque tenemos esa preparación como cualquier otro deportista de alto rendimiento, obviamente con otro tipo de condiciones. A lo mejor se refiere que a lo mejor de pronto hacemos participaciones en eventos inaugurales o algo así, no sé si por ahí vaya la Yo pregunta, creo que pero bueno. Sí, se refería a esta parte, ¿no? En la que ustedes hacen referencia a su lucha durante este proceso para hacerlo denotar más como deporte. Ajá, exactamente. Bueno, pues el hecho de que se haga notar más como un deporte es pues porque tiene lineamientos, porque hay un reglamento, porque hay formas que tenemos que seguir, pues para que todos los deportistas, todos los bailarines que se preparan para estar como bailarines en el deporte, pues tienen que seguir todo un lineamiento deportivo. Como les platicaba también ayer, pues tenemos que seguir todo un lineamiento deportivo, pero también viene toda esta parte que Dianita platica, toda esta parte artística, toda esta parte bonita, donde podemos expresarnos a través de nuestro cuerpo. De pronto la danza nos permite muchas cosas. Si yo estoy en un estado, a lo mejor de enojo, si estoy en un estado de tristeza, la danza nos permite tener esta parte liberadora de que a través del movimiento pues podemos sacar todo lo que sentimos. En el caso específico, bueno, quiero hablar un poquito del proceso pues que ha sido con Diana desde que Disculpe, ella... sería un honor que en otro programa pudiéramos tener más tiempo para disponer, okay. Porque nos damos cuenta que... Sí, creo que ya estamos es en tiempo, ¿verdad? Bueno, pues concretamente, pues bueno, a la pregunta que hicieron, pues es eso, o sea, ya explicamos como toda esta parte deportiva, pero también tiene ese lado...
pues, o sea, también va junto con pegado, tiene ese lado bonito del arte de expresar, pero es un conjunto, por eso se le considera como un arte deporte. Sí, va de la mano estas dos cosas. Bueno, lo importante es que dimos un granito de arena al informar lo de la danza deportiva, ¿no? Qué bueno que nos acompañaron en este programa. Gracias, Diana. Gracias, Sonia. Y pues si tienen más preguntas, pueden acercarse a nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter. Ahí estamos a sus órdenes. Y cualquiera de estas dos grandes ponentes, Diana o Sonia, estará al pendiente por si tienen alguna pregunta respecto a la danza deportiva, ¿no? Y una vez más, gracias por acompañarnos en este grandioso programa. Estén pendientes del próximo tema. Seguiremos aquí compartiendo con ustedes más temas sobre el tema tópicos del deporte adaptado. Pues Gracias, muchísimas Sonia. gracias. Muchas gracias a ustedes. Y esperamos una segunda oportunidad, pues, para mostrar todo lo bonito que es la danza y cómo todo el sistema de competencia, cómo se baila, con quién se puede bailar, qué se puede bailar y cómo se debe de bailar. Yo creo que eso sería bastante importante y ojalá y tengamos este otro espacio, pues, para poder ya como demostrarlo un poquito más ya en el terreno. Bueno, y la gente pueda apreciarlo desde otro panorama. Gracias, Diana. ¿Algo con lo que gustes despedirte, Diana? Pues sí, primero, bueno, agradecerles a todo el público y a ustedes por la invitación. Y pues invitarlos a que se animen a probar la danza deportiva, que se animen a conocer un poquito más de esto, que es realmente algo muy padre. Sobre todo que no se limiten en nada, ¿no? Sea una persona con discapacidad o no sea una persona con discapacidad, nunca se limiten, no se permitan rendirse, no se permitan quedarse sin lograr lo que quieren y sobre todo creo que siempre esfuércense por eso que esa meta que están soñando. Muchas gracias nuevamente. Nos esperamos en el próximo programa. Cuídense.